pan con mantequilla calientito puede caer bien en la mañana, a mediodía. ¿Oki? ¿Y tú qué haces acá? Mejor cae en la hora del lonchecito. Radio Oasis Rock and Pop 100.1 FM presenta a Daniel Marquina. ¡Eso! ¡Pan con mantequilla! ¡Pan con mantequilla! Ahora, de 3 a 6 de la tarde. ¿Están listos? Buenas tardes, buenas tardes. 3 en punto, 3 o'clock, 3 p.m. para arrancar Pan con Mantequilla. Mi nombre es Daniel Marquina. Y me quedo contigo en Oasis Rock and Pop 100.1 FM hasta las 6 de la tarde. De 3 a 6, 3 horas de buena música y alguna que otra pincelada, solo aquí en Pan con Mantequilla. Gracias, mi hermano, gracias. Bueno irte, un abrazo batería seria. Un abrazo también para Piero Aguirre, que sin decir nada, ni buenas tardes, ni nada de frente, me envía una berenjena. Nada, pum. Él ya sabe ya qué cosa estoy deseando. Pum, me envía. Orabla también me ha mandado. Pum, de frente, un berenjenón. Pum, cabezón todavía. Mitrón, venoso. Así son las berenjenas de ahora, no sé por qué. Rico, me dice acá, toma. Wilder también. Abrazo para Wilder. Acá también, mira. David Solarte, pum, de frente. No, nada de buenas tardes, nada. Nada, o sea, cordialidad, la diplomacia. A su casa. Lo que quiere el señor es una berenjena. Una berenjena cabezona, ¡pum! Se la doy. Y la verdad que me gusta esas reacciones. Me gusta esas reacciones de mi público, porque así los considero. Mis amigos, mi público. Y que ustedes, ¡pam!, me envíen algo que yo ya estoy deseando, sin pedirlo, me deja más que contento. Por ejemplo, mi amigo Misael me ha enviado una berenjena chama. Una chama berenjena. La berenjena de Venezuela, mi pana. Mira, a ver. Y yo, me dice acá, Male también me ha enviado soberanas berenjenas. Una tras de otra, sin parar, llenando todo el WhatsApp de puras moradas y mitronas berenjenas. Son del otro día, me dice todavía, te las guardo. Un excelente inicio de semana, mano. Buenas tardes, bebito. Buenas tardes también para ti, mi amigo Luis Medina. Gracias a todos ustedes por la buena onda. Iris, que siempre está atenta de lo que le pasa a este programa, y ella está en Puno. Son cosas que uno dice, chévere tener esta chamba. Es bacán. Me deja feliz. Vengo acá, a veces un poco, no sé, que sí, casa. Pero digo, no, esta gente no merece que yo esté, que necesito estar ahí, arriba, al mango, erecto. Y así estoy, para todos ustedes, para arrancar esta semana. Una semana que ya huele a pavo, ya huele a panetón. Sí. Ya huele al amigo secreto, a comilonas, a reuniones, a intercambio de regalos. Ya están en todo, ¿eh? Pero qué bestia. Ya desde el lunes nomás ya hay tráfico ya. Riquísimo. Así que nada, hoy tendremos un programa hermoso para todos ustedes. Con ganas, gracias a ustedes, que siempre están ahí en los 100.1 de la FM, en oasis.pe, descargándose la aplicación Oigo. Así que de una vez, no hay que meterle tanto floro, hay que meterle más música. Y la música aquí, es más buena. Claro, 80s, 90s, chispitas de los 70s. Rico. Comencemos ya, 3, 2, 1, welcome. Bebitos. Lunes, ¿no? ¡Asu, qué flojera! Pero estás en el Oasis. Relájate. Radio Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Tremenda canción que la escuchas solo aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. La versión en español, ¿la llegaron a escuchar? ¿Llegaron a escuchar la versión en español? Nada más y nada menos que la hizo Diego Torres. Y se llamaba Por la Vereda del Sol. O sea, Walking on Sunshine. Y va así, escúchenla. Definitivamente más fea que chancarse un Bowie. Es la versión en español de Walking on Sunshine. Versión Diego Torres. Yo creo que mejor se queda cantando sueños, porque esta nos está dando sueño. Atención, le quiero mandar un saludo desde Lima, Perú, a todo el personal de Brasas Grill en Punto Fijo, Venezuela, que están escuchando ahí Oasis Rock and Pop
y su programa favorito, Pan con Mantequilla. En Venezuela yo me voy a llamar Pan con Diablito, pero no, esta va a ser Pan con Mantequilla. Y un beso para María de Los Ángeles, que desde aquí del Perú le extrañamos mucho. Ya está, perfecto, hermoso. Ahí está. Uy, mira aquí me manda un mensaje. Alfredo Pilares me dice, mínimo me mandarás un saludo al aire, ahora que soy campeón, dice acá. Cada 10 años te tengo que mandar saludos, ¿ah? Alfredo Pilares. ¿Ah? Le mando un abrazo. Bien ganado en la gran final entre Universitario de Alianza y Alfredo Pilares, uno de los de las personas que pone dinero en Universitario de Deportes, está feliz. Celebró como se debe, como tienen que celebrar los hinchas. Así que un abrazo para mi amigo Alfredo Pilares. A ver, ala, Bebito, ayer soñé contigo. Ala, ¿de verdad, Marlon? Y que cuéntame el sueño un poquito, pues, ¿no? Sí, claro, no sé, chapábamos, ¿qué hacíamos? No sé, ¿qué hacíamos en el sueño? Claro, rico. Son las 3 de la tarde con 15 minutos. 3 con 15. Pantro me dice, por favor, un saludo desde Lima, Perú, al área de contabilidad de Las Delicias. Un excelente inicio de semana, Pan con Mantequilla. Las Delicias, un saludo para Las Delicias. ¿Me extrañaste? Soy el Ave Fénix. Ave Fénix, te extrañé. Qué bueno que hayas regresado. Acá me dice, ¿cuándo te vas de vacaciones? Me dice Alicia. No sé si su mensaje es de preocupación o ya me quiere votar. No entiendo. ¿Cuándo te vas de vacaciones? Por favor, que no te soporto, ¿me entiendes? No lo sé. No lo sé. Así que, Alicia Castillo, estás... ¿con ganas de que me vaya o estás preocupada? ¿Qué plan es Paño Nuevo? ¿Verdad? No tengo plan es Paño Nuevo. Seguro reunirme con mis amigos acá y quiero ver qué pinta, ¿no? Para de repente irnos un viajecito chico nomás, ¿no? Con mi esposa. Man, hoy me han contado, ya me contó el sueño. Ya me contó el sueño. Dice que estaba a punto de besarme, pero se despertó Marlon. Nuestros labios se acercábamos lentamente y ¡bum! Se levantó. En el mejor momento. Son las 3 de la tarde con 17. 3 con 17. Gracias a toda la gente que está conectada a Pan con Mantequilla aquí en Oasis. ¿Ah? Me sorprende escucharte 2 semanas seguidas, dice. Me hace escuchar más todavía. Regresamos al toque. Te pongo algo de Mikel Erection. Solo aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. ¿Ustedes tienen planes para fin de año? ¿Ya decidieron hacer un tónico capilar, un tono en alguna jato, en el jato de una amiga, una parrillada? ¿Se van a la playa? ¿Han decidido, sabes qué? Como un día más tranquilo, me voy a dormir temprano y aprovecho el año desde muy temprano. También es válido. Aún nada, invita. Me dice acá Gerardo. Ya está, perfecto. ¿Qué más? No hay muchos planes de fin de año, me dice la gente. Bueno, los planes de fin de año siempre van de acuerdo a la economía de la mancha, pues. Claro. Ahí está. Saludos a la gentita de IDETEC en Talara, que está escuchando Pan con Mantequilla. Y a la planta concentradora de la minera Santa Luisa. Especial para mi amigo Ronald. Man, ya tú, ¿ah? Bueno, ahora no me voy a pasar mandándole saludos a todo el mundo. Quiero preguntarles a ustedes. 938-239-782. ¿Tienen planes para fin de año? ¿Tienen planes así de tranquilidad, juerga total, locura, desenfreno, lujuria? ¿O algo más tranquilo, algo más familiar, algo más amoroso? 938-239-782. Por ejemplo, Emperatriz me dice, modo relax. Ahora aprovechar a mi abuelita y mi mamá. Así que con ellas en familia. Nada concreto, mi hermano. Acá me dice Joel Huerta, nada. Mis planes son trabajar, porque no me dieron día libre. Chesum. No tengo ni para comer, voy a tener planes de fin de año. Con la justa voy a reventar cohetes nomás. Ave Fénix. No revientes, Ave Fénix. Pero tengo un par de gatitos, pues, se pasan de vuelta con tus cohetes. ¿Ah, por qué no agarras tu cohete y te lo metes ahí en el oje? Guarda. Mira, acá hay un comentario honesto, desde de José Castro. José Castro me dice, yo la paso durmiendo, hermano. Y empiezo el 2024 con billete. Y es una tradición. Bien tempranito, mi pijamita, pa. Y a jatear, se ha dicho. Me levanto con todo y me empieza a ir mejor en los años donde he jateado. ¡Manja, qué buena! Cambiando pañales, mano. Feliz, enamorado en casa, dice acá. Solo en casa, con la familia. El 13 de enero somos Piura. Cumple la abuela, 90 años. Yo trabajo el 31 y el primero, así que con todo, a dormir temprano, dice Fabiola. ¡Manja! Mucha gente la pasa bien tranquilo, ¿ah? ¿Eh? Oye, Sambo, escríbeme la app de Taxi, pe, que no la consigo en Play Store. ¡Dubi! Acá me dice la gente de Cerro Azul. Aparte, el primero es mi cumple.
¡Hala, qué tal desgraciada te vas a meter! Salúdame a Raquel, a Willy, a Isela y a Luis. Viajamos entre amigos en la minivan hasta Ecuador. Y ahí vamos a pasar año nuevo. ¿Qué tal gozadera? ¡Hala, Marcuilas! Nada, me peleé con mi chama. Me quedo solo. ¿Pero por qué te peleas, pues, hermano? ¿Seguro por ir a trampearte has peleado? Y ahora ya no puedes regresar. Ahí está, a veces pasa. Son las 3 de la tarde con 41. 3 con 41. Esto es Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Y este es tu programa Pan con Mantequilla. Para ti, loco. Qué buena esta canción, ¿eh? Qué buena, me encanta. No esta del mundo cachina de la Liga del Sueño, que se llama Mala Sangre, sino la canción de Roxette. Un baladón de baladones. Son las 3 de la tarde con 49 minutos. 3 con 49. Estamos aquí en Pan con Mantequilla y te quería contar ya mismo que estamos en pleno Mundial del Rock and Pop. Hice lo imposible, pero lamentablemente ganó Queen. Y ahora estamos en pleno... A ver, ¿qué día estamos? Porque con eso me voy a guiar. Ya regresamos con el tema del día aquí en Pan con Mantequilla por Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Oye, quien estuvo un poco on fire fue nada menos que jugador de fútbol Cristian Cueva. ¿Se ganaron? Cristian Cueva... estuvo on fire en su cuenta de Instagram subiendo unas historias y tirando caca con ventilador a diestra y siniestra, sin asco. Y obviamente, gracias al accionar de Cristian Cueva, nos va a tocar el tema del día. El tema del día, a través del 938-239-782, es cuando nos hemos equivocado en redes. Alguna vez hemos mandado una foto, pero era el WhatsApp de nuestras tías. Y obviamente no era muy, muy saludable, no era muy tierna la foto que enviamos. O escribimos a veces, porque ya deja de joder, ya, a veces nos equivocamos. Me imagino que eso le pasó a Cuevita, ¿no? Que publicó, tiró caca con ventilador y después dijo, uy, ¿qué hice? Y empezó a borrar. Pero nos ha pasado. Coméntanos. A través del 938-239-782. Repito, 938-239-782. ¿Cuándo te has equivocado por WhatsApp? ¿Cuándo has subido una historia en Instagram que ha dicho, ¡ay, que acabo de subir, maldita sea! ¡Ah! Ha pasado, me acuerdo alguna vez. Uy, yo vengo trabajando acá muchos años, entonces me he encontrado con unas joyas hermosas. Había una señorita, que no voy a decir su nombre, ¿ya? Que avisó a su jefe inmediato que estaba enferma, estaba volando en fiebre prácticamente, estaba en una cama UCI. Acá nos preocupamos, nos juntamos a entregarle una oración. Estaban de verdad preocupados, de verdad, verdaderamente preocupados. Lo cierto es que se olvidó que la gente suele mirar Instagram y había olvidado poner una historia. Bueno, se había olvidado de borrar una historia en donde salía gozando en un lugar paradisíaco con su flaco que también trabajaba aquí. ¿Hermoso o no? ¡Hermoso! Sí, claro, a veces nos equivocamos, pasa, y cometemos esos actos de conchudez extrema que hacen de que perdamos trabajos. A ver, ¿qué tenemos acá? Un audio, escuchemos por favor ya mismo. Marcuela, te cuento que yo envié una berenjena con una boca que la estaba mordiendo. ¿Qué? Y no sabes a dónde, al grupo de padres del colegio. No. Grupo de padres de familia. Esa berenjena era para mí. Ahora cuando me di cuenta todo lo que tuve que pedir disculpas a cada uno. Roche, porque esa berenjena era para mí, que yo siempre pido berenjenas, y Johnny se confundió y se le envió al grupo de padres todavía. Y los papás, ¿qué te pasa? ¿Qué cosa quiere Johnny? A ver, ¿qué tenemos acá? Un amigo mandó al grupo fotos de una flaca. No, ¿en serio? No. Y después obviamente la borró. Fuerte, fuertes declaraciones, ¿ah? Fuerte. Saludos, Pantro. Saludos para ti también. Roger Scott. Qué rico nombre, ¿ah? Santis Fruit. También le mando un saludo a Santis Fruit. A ver. Yo creo que, pero ese es el tema del tema de Cuevita, es que sí, obviamente publicó y se sintió que no era lo ideal y por eso lo borró. Está bien, nos equivocamos a veces, no, nadie es perfecto. ¡Marcuilas! Un día mi compañero mandó una foto de Peppa Pig, de la serie de para los niños pequeños. Gracias, Marquina. Y luego la misma computación se dio cuenta.
Los niños escuchan pan con mantequilla. Una más tranquilita, Danielito. Es que un día me tiré la pera con mi enamorada. Lo publiqué en mi estado cuando estábamos en la playa y me olvidé que tenía a mi suegrita en mis contactos y lo vio. Pues me preguntó dónde estábamos y ya te imaginarás el problema. Dios mío, a ver, ¿qué tenemos acá? Marquila, una vez con la gente del grupo de los bandidos, la gente con que peloteábamos, chacoteábamos, mandaban unas cosas medias bravas, ¿no? Calientes. Y así en el ropo del micro, hasta que lo reenvía al grupo de la comunión de mi hijo. ¡No! O sea que, palteado, tuve que pedir disculpas al cura. Saludos. ¿Cómo vas a enviar eso? Esos niños van a recibir a Cristo en su corazón y tú le enviaste seguro una calata, asqueroso, cochino, Satanás, Belcebú, Mefistófeles. Uy, Danielito, una vez me pasó, envié un mensaje por el Día del Padre. No, hola chicos, y que eso, que lo otro, que la pasé, yo qué sé. Y sabes que el corrector bendito le había puesto chivos. Y los de mi promoción de la universidad son bien, bien especiales. Luego empecé a decir, wow, ¿cuántos mensajes? Cuando leo me dijeron, oye, ¿cómo les puedes poner chivo? Y que esto, que lo otro, qué vergüenza. Pero es un corrector, un tierno corrector. A veces pasa, a veces pasa. Pero bueno, hay gente que es así, que se araña fácil. A ver. A mí no me ha pasado, pero sí, cuando trabajaba en otro lugar, un gil supuestamente se enfermó, no fue a trabajar. Pero en sus estados estaba en Navarra, en el estadio de Alianza Lima, en Navarra. Y puso todos sus estados. El día siguiente vino todo, después de faltar, vino todo soleado, indicando que había estado con fiebre. hay gente que es bien conchuda. A ver, hoy día, gente que se ha equivocado en las redes. Aquí a Pan con Mantequilla es el tema del día y regresamos con más en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. ¡Vacilón! ¡Diversión! ¡Y mucho más! ¡Pan con Mantequilla con Daniel Marquina! Atención, seguimos aquí en Pan con Mantequilla. Roches en redes es el tema de hoy, último bloque, y tenemos al Ave Fénix contándonos una historia espeluznante. A la Pemarquila, mira, esta historia sí es buenaza. Justo el mismo día que estaba peleando con mi flaca, estaba peleando con un causa, ¿no? Porque no me había traído un pedido y todo. Y entonces, a la misma vez también estaba peleando con mi flaca por una tontería que hicimos y todo. Yo le estaba pidiendo disculpas. Y entonces, como yo también estaba discutiendo con mi pata en otro WhatsApp, entonces le escribo, o le pensé a escribir, oye, vete a la... Pero en vez de mandarle a él, le mandé a mi flaca. O sea, qué palta. Ya te imaginarás cómo se puso mi flaca. O sea, yo que quería arreglar, peor se hizo más. Ya que me equivoqué, chape. Me equivoqué, error. Buenas tardes, bebito, me dice. En mi antigua chamba, esto me lo ha mandado Félix Valerio. En mi antigua chamba una vez mandé una captura de pantalla de mi compu. ¿Qué pasa con la captura de pantalla? Que se pueden ver las pestañas. Le ha pasado algo a los congresistas. Claro que sí. ¿Te acuerdas que le pasó a Becerril? Que descubrimos que era un viejo jeropa. Bueno, lo mismo pasó con nuestro amigo Félix Valerio. Mandó la captura de pantalla y habían como 3 páginas por nosotros. Impresionante. Oye, con mi ex nos enviábamos nuestros packs. Guarda. Eso no está tan bueno, ¿no? Bueno, y de casualidad, yo le quería mandar una foto mía y se la envié a mi ex suegra. Porque la tenía grabada, porque se llama igual que mi ex, pues, ¿no? Pero al menos, pues, no sé, si está saliendo con Silvia y también se llama Silvia, pues Silvia mamá, pues, ¿no? Claro, Dios mío. Saludos a Andahuaylas para mi amigo Cristian Osco el Topo. Marquina, envía mis SMS antes que me vaya a escuchar. ¡Qué buena! Te mandamos un abrazo a ti por vivo. Nosotros regresamos al toque con más Pan con Mantequilla. Y solo por Oasis Rock and Pop 100.1 FM. ¡Atención, atención, atención! Hora de informar, hora de saber qué ha pasado en las noticias. Esto es Oasis News. Pan con Mantequilla, Oasis News. ¿Qué ha pasado calientito de lo que nos ha dejado acá nuestro kiosquero que está acá en la avenida Guaylas? El Perú 21. Nos pone gremios y ciudadanía cuestionan al Estado por no hacer nada frente a la violencia de la minería ilegal. El gobierno debe capturar a los criminales. Minera Poderosa había pedido en julio el apoyo del Ejecutivo. Ilegales actúan en combinación con delincuentes comunes y además hay 9 trabajadores muertos. Alucinante.
Mientras tanto, hablando de mafias, también hay mafias en los ambulantes que lotizan calles de Gamarra en vísperas de Navidad. ¿Y el alcalde de La Victoria dónde está? Pregúntale por dónde estará. ¿Qué ha pasado? Bueno, Fossati podría ser el nuevo técnico de Universitario de Deportes. No, no, ya sabes, ya es. No, podría ser el nuevo técnico también de la selección. No descarta hacer las dos chambas a la vez, como ya la está haciendo algo parecido en Brasil. Bastante hasta las huevas, pero lo están haciendo en Brasil. No sé si sea un buen ejemplo. Lo cierto es que dice, no descarto ser DT de Perú y también ser DT de la U. Alguno de los dos lo haré mal. Bueno, pues ahí está. Ahí está. ¿Qué más ha aparecido? El ojo. El ojo, sale el doctor Pérez Alvela mostrando su pelada y diciendo que es muy bueno tomar unas horas de sol. Pero un ratito, solo unas horitas nomás, no seas abusivo. Mientras la República nos pone hoy día pollo con miel y puré de camote. ¡Hala, qué asco! Esa es la receta de hoy. Mientras tanto, fueron detenidos 7 integrantes de la banda criminal La Gota Norteña con armas de fuego. Fuerte, ¿ah? ¿Eh? Fuerte. Y justo lo que comentábamos antes de que Cueva empezó a disparar contra todos en su cuenta de Instagram, luego lo borró. Obviamente se arrepintió. Mientras tanto, el Perú en manos de la delincuencia. 7 bandas conformadas por peruanos y venezolanos mantienen en zozobra a esta provincia minera de la Libertad. Estamos hablando de Pataz, es una zona de guerra. Asesinan mineros, se apoderan de yacimientos y han volado más de 10 torres de alta tensión. Es prácticamente un atentado terrorista. Ah, pero acá se van a hacer lo de la vista gorda. Eso le importa 3 joracas a los congresistas de las autoridades de acá. A ellos solamente les interesa armar su chongo mediático para poder seguir metiendo uña. Por eso, insisto, cuando nos toque votar para futuros congresistas hay que pensarla bien, ¿eh? Hay que pensar, hay gente que lo toma muy a la ligera. No, yo voy a marcar el pescado. No, ¿sabes qué? Voy a marcar esta vaina que parece una berenjena. Yo voy a votar por este porque me cae mal. Y al final salen, ¿ah? ¿Eh? Y al final no nos libramos tan fácil, ¿ah? ¿Eh? Hay que saber votar, insisto. Son las 4 de la tarde con 36. 4 con 36. Yo creo que al menos averiguar. Hacer una investigación. Vamos a ver, este se está lanzando al Congreso, me interesa, voy a investigar. Es lo mínimo. Ese consejo te doy porque pan con mantequilla soy. Nada más. Ahora te dejo con esta canción, muy famosita, conocida como Chica Canary Baby. Y la escuchas solo aquí, en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Me vas separando de mí. Igualito, ¿eh? Por algo no me dicen el Christian Meyer del Oasis. A ver, quiero escuchar algo de Mariah. Ahora que estamos en Navidad. Esta, la clásica, pues, la de All I Want for Christmas is You. Para ti, bebé. Hoy día están condecorando a mi amigo Gonzalo Torres. Estamos muy, muy, muy orgullosos de lo que le está pasando a nuestro amigo. Entrega de la personalidad meritoria de la cultura. Gonzalo Torres del Pino. Hermoso lo que está haciendo el Ministerio de la Cultura con nuestro compañero y amigo. Que, bueno, ha aportado muchísimo, pues, con A la Vuelta de la Esquina y con más de un programa. Y estamos orgullosos de él. Desde acá le mando un saludo a él, a Mus, a su esposa, a Benja, a su hijo. Que yo los quiero mucho. Y me deja muy contento sus logros. Son exactamente las 4 de la tarde con 49. 4 con 49. Esto es Pan con Mantequilla. Aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Ya regresamos. Estás escuchando Pan con Mantequilla. De 3 a 6 de la tarde por Radio Oasis Rock and Pop 100.1 FM. La gente estará enganchada ahorita con Pan con Mantequilla, estará activada, ya prendimos, ya jalamos el pajarraco. ¡Ah! Ya está, perfecto. 938239782. La única manera de saber si la gente está activada o no, si está prendida, si está enganchada a los 100.1 de la FM, porque no siempre es cuestión de participar. Porque la gente puede disfrutar de este programa y disfrutar de la música del Oasis sin necesidad de estar escribiendo en WhatsApp o participando. Puede hacerlo desde su taxi, desde su propio carro, desde la rica combi, escuchando desde sus audífonos, gozando, disfrutando, haciendo deporte, chambeando. Eso es lo paja de estar enganchado a Oasis 100.1 FM. Pero a mí me encanta la interacción. Por eso, de una vez, pues hagamos algo que nunca hemos hecho ahorita. 1 versus 2.
Tú eliges con qué canción cerramos pan con mantequilla. Uno versus dos. Me encanta porque la gente ya salió. Aquí estoy, bebezuelo, para ti. Estoy listo para ti, bebé. Al toque. ¿Siempre fuiste mi amor de hit o los patos y las patas de los no sé quién? ¿Ah? Buena. Dos canciones en español hermosas, ¿ah? ¿Las tienes o no? Siempre fuiste mi amor de hit. Siempre fuiste mi amor. Ya la voy a poner porque la gente dice, chaca, no la tengo, Marquina. Acá está. La gente diciendo, falta una hora. No, estamos adelantando un ratito. Este uno versus dos puede aparecer en cualquier momento. La gente ha votado, ¿ah? La gente ha votado y yo siempre les voy a hacer caso a ustedes, los que deciden qué música tiene que sonar aquí en Pan con Mantequilla, en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Gracias, gracias por haber jugado en el 1 versus 2. La gente me dice que ya te vas. No, tranquilos. Al fin del programa volvemos a hacer otro. Tranquilos. Lo que sí no va a haber hoy día son lentejas, porque siempre les hemos jugado lentejas y hay que variar un poco. Hay que variar un poco en la vida. Hay que variar un poco. Le mando un abrazo a mi amigo Calito Cabrera, que está taxiando. Un abrazo a toda esa gente que a esta hora está en el taxi, sintonizando los 100.1 de la FM, escuchando Pan con Mantequilla. Para todos ellos le vamos a regalar el siguiente bloque, que es Enchúlame el Taxi. Si quieren, esta canción es una basura, pero sirve para el fondo. Si quieren algo ya totalmente premium, totalmente premium, me muero, casi me atoro. ¿Viste todo el mundo? Ya me pasó. Está todo el patio. Y tú estás en tu taxi y quieres que le mandemos saludos a tu pasajero o pasajera. Lo hacemos rico. Comunícate ya con nosotros al 938239782 y te enchulamos el taxi. 5 de la tarde con 13 minutos, 5 con 13. ¿Tienes un pasajero o pasajera y te gustaría que le mandes saludos? Esa vaina no lo hace ninguna aplicación. Solo lo hace el taxi mantequillero. Solo saludos a pasajeros y pasajeras. Nada más. Y de parte del señor que está manejando, o señora taxista, o señor taxista. Por ejemplo, Calito Cabrera, que le mandé saludos, me dice, se llama Milagros. Así que para Milagros, un abrazo grande. Saludos a Jean-Pierre. Jean-Pierre Arturo o Jean-Pierre, ¿cómo se llama? Jean-Pierre Arturo. No sé. Ya está, saludos, saludos. A ver, ¿qué dice acá? Saludos para mi pasajera engreída, Patricia Zúñiga Alba. Ya está, yo cumplo. Yo cumplo, así, enchulamos el taxi hoy día. Saludos para Taxi DIM Remis, de clienta Melisa Mireya Cervantes. Esta se llama su clienta, la clienta de Joel, no hay como él. Melisa Mireya Cervantes, estás yendo con el gran y único Joel. Taxi Remix. Dice, saludos a mi clienta Soledad. ¿Así se llama tu clienta o estás solo y estás pidiendo por favor, que estoy vacío hace rato? Dice, por favor, paren el taxi de mi hermano. Pucha, qué más piña. A ver, saludos para Marco Díaz, de paso, de Paco Indrive. Ya está. Saludos para mi pasajera Cintia. No, de verdad, le parece muy guapa, dice. Eso no te tiene que importar. Eso es lo de menos. Atrevido cochino. Cochino, eso es lo que eres. A ver, saludos para la señora Fiorella, que se bajó en el touring del Lince. Hablaba muy fuerte y me pidió que baje el volumen de la radio. Eso nos mandó el Ave Fénix. ¿Ah? No sé si está contento o está triste con su pasajera. Me muero. Saludos para Adelina, de Taxi con Estilo. Taxi con Estilo, me gusta, ¿cómo suena? Ahí está. A ver, ¿qué pasa, Hueso? Que ha dejado audios como cancha, ha dejado el Hueso. A ver, el último audio. Ah, ¿Me estás grabando la canción? ¿Cómo es? Que hablaba muy fuerte. ¿Qué? ¿Me está grabando? Para la señora Fiorella, que se bajó en el touring. Ah, me está grabando a mí el Hueso, creo. Me está mandando saludos a mí. Saludos a la flaquita Gladys Ciesa, mi pasajera, de parte del Hueso. Ya está. Oli, saludos a mi chofer favorito, Anthony, el más guapo. Eso significa amistad, ¿no? La clienta dice que el conductor está rico.
No creo que diga eso. Pero bueno, está bueno también que lo imagines. Eso tampoco no está mal. Claro, claro. A ver. Me está mandando saludos a mí. Saludos a la flaquita Gladys Ciesa, mi pasajera. Ahí está, hueso, ya está, ya cumplí. Estás grabando todo lo que yo digo, nota que también eres imbécil por mi madre. A ver, ¿qué dice acá? Marquina, no me cae nada, es hora de hacer colectivo, dice Cristian Andrés Vip. Ya, ya. Por favor, no te pongas pezuña. No te pongas pezuña, no malore la plaza. No malore la plaza. Saludos a mi pasajero, John se llama ahí. Ya está. ¿De parte de quién? De Freddy Mendoza. Freddy Mendoza, el taxi que no te acosa. Linda frase, ¿sí o no? Son las 5 de la tarde con 17. Enchulamos muchos taxis. Imagino pasajeros contentos. Es lo único que queremos. Aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Ya volvemos. Mi nombre es Daniel Marquina y estoy desde las 3 hasta las 6 p.m. aquí en Oasis 100.1 FM. Al toque nomás, al toque, porque hoy día vamos a tener no uno ni dos, sino tendremos tres de este riquísimo bloque que se llama... Tú eliges con qué canción cerramos Pan con Mantequilla. Uno versus dos. Bueno, a ver, ya que hoy día es normalmente es un lunes de lentejas y hoy día me he zurrado en las lentejas, me gustaría saber si te quedas con una u otra lenteja made in Perú. Por ejemplo, opción número uno, Pedro Suárez Vértiz. Bueno, ya de una vez cerremos esta votación rápido. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡pa! Se acabó. A ver, ustedes mandan aquí en Pan con Mantequilla. Y ustedes decidieron que suene esta. Gracias, gracias por este tan rico lunes. Y obviamente nos escuchamos mañana de 3 a 6 Pan con Mantequilla, donde aquí ustedes mandan. Chao, bebitos, y feliz Navidad. ¿Ya todos disfrutaron de su pan con mantequilla? Los que no, tienen una nueva oportunidad mañana. Un comercial y regreso. Esto fue Pan con Mantequilla y solo por la número uno del Rock and Pop, Radio Oasis.